Pitido inicial y el partido está en marcha. Y así se hace con el balón. Estaba el guardameta. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Y así se hace con el balón. Fallar. El portero lo vio venir. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Se va a saque de esquina. Opta por el centro. Bastante fácil para el guardameta. Y así se hace con el balón.
lo sacaba en falta, muy cerca del área. Gana la posesión. Simplemente roba el balón. Decídete. ¡Qué gran labor defensiva! Detienen el ataque. Le pega fuerte. Por encima del barrio. Ese disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Con la pelota. Debe colgar el balón al área. No han conseguido mantener la posesión. Ahí no se puede perder el balón. Se dispone a marcar. Mala intervención. Salta para el cabezazo. Pegó en el lateral de la red. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Manteniendo bien la posición. Excelente disparo. Esa será por mucho. Tenía el disparo en la cabeza desde que recibió la pelota. Ha hecho bien el intentarlo. Consigue cortar el pase. Han perdido la pelota. Debe colgar el balón al área. ¡De cabeza! ¡De marcha por arriba! Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido bastante preciso. Siguen atacando. ¡Acabó la jugada!
¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado. Llegó bien a rematar, se deshizo de su marcador e introdujo el balón de potente cabecita. No defiende el portero ninguno. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. ¡Pero dispara! ¡Es imbatible! Así es como se consiguen las cosas sin tener que recurrir al juego sucio. Esa entrada nos ha parecido penalti. Ha indicado penalti. No ha tenido más remedio que señalarlo y además roja a la caseta. El portero está intentando hacer todo lo posible para ponerle nervioso. Hace falta que lo intente por una fantástica definición para una jugada sublime. No se ha puesto nervioso, ¿eh? Ha hecho que parezca fácil. Solo quedan 5 minutos de la primera parte. El portero siente con ella. Han perdido la pelota. Recupera la posesión. Debe colgar el balón al área. Tiro libre a su favor, ahí hay peligro. Una nueva ocasión de ampliar el marcador. Y el último pase se pierde. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. A pesar del resultado a su favor, yo creo que les falta creatividad, ¿eh? No tienen interés en abrir el campo por los lados y nunca han exigido mucho a su rival. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico.
idea era buena, pero el disparo defectuoso. A veces un jugador tiene la sensación de que lo ha movido la portería, y yo a veces que pienso que es verdad. Hay que tomar una decisión, o el centro o el chut. Y el balón acaba interceptado. Se dispone a marcar. Lo tenía claro el portero, esa no era para atraparla. Corner. Concedido un nuevo córner. Directo a su objetivo en el centro. Tienes que ser más claro. Siguen forzando corners. Siguen cortando el balón. Fantástico trabajo. Aleja el peligro. Es lo que había que hacer. Para el portero. ¡Acerca!
pero parecen querer aún más. Bueno, ya sabemos que en cuanto toque la pelota el público siempre espera alguna finalidad suya, ¿eh? Ahí tuvo verdadero instinto matador, porque en cuanto recibió el balón la gente sabía perfectamente lo que iba a hacer. Sus compañeros no paran de abrazarle. Es el hombre del partido. Me da que el entrenador tendrá ya una excusa hoy para justificar el partido. Madre mía, desde ahí tiene peligro. Si marca en esta oportunidad, abrirá un hueco. ¡A puerta! Debe estar muy decepcionado con lo que ha hecho con este tiro, ¿eh? Seguro que esperaba marcar. Cuida la pelota, buena posición.
más equipo se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Se fumó un puro, sabía que iba a desviar. Ha intentado tirar de primera, que tiene mucho mérito, claro, sí, pero no ha salido bien. Yo creo que quizá habría sido mejor controlar el balón primero. El mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Pita al final. El encuentro ha terminado. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas. Es un equipo a tener en cuenta. Este es el camino correcto. Dos victorias consecutivas son siempre bienvenidas. La moral sube. No se han visto afectados por la presión de ser favoritos y han cuajado un buen partido para llevarse la victoria. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.
Thank you.